de proyectos de inversión. Inversión e infraestructura para el desarrollo. Todavía tenemos un largo camino que recorrer para dotar a los más pobres de agua, saneamiento, caminos, electrificación, escuelas, postas médicas, entre otros. Esta enorme tarea requiere de un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado. El Ministerio de Economía que encontramos estaba diseñado para administrar escasez y pobreza. Hoy lo estamos transformando en un instrumento de inclusión social, con sensibilidad, desconcentrado y capaz de administrar el crecimiento económico y hacer que éste llegue a todos los peruanos. En este sentido, en relación al Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, tradicional, debo anunciar que recogiendo las demandas y sugerencias de las autoridades regionales y locales, hemos introducido dos mejoras significativas que permitirán, primero, incluir en la inversión pública aspectos como capacitación, asistencia técnica, asesoría de gestión y adopción de tecnologías. Y segundo, reducir a la mitad del tiempo el proceso de aprobación de los proyectos. Esto hará posible que los casi 1.600 gobiernos locales con mayores necesidades y que albergan alrededor de 12 millones de peruanos y peruanas puedan aprobar más rápidamente sus proyectos. Para esto, con el apoyo del Congreso de la República, podremos decirle al SNIP tradicional que en paz descanse. Adicionalmente, mi gobierno viene brindando capacitación y asistencia técnica para la priorización y ejecución de proyectos de inversión pública. Así, en el primer semestre de este año, la inversión pública declarada viable se incrementó en 130% respecto del mismo periodo del año anterior y ascendió a 22.000 millones de nuevos soles. Para reducir la brecha de infraestructura, también requerimos del apoyo del sector privado, para lo cual hemos lanzado un agresivo programa de concesiones por 10.000 millones de dólares para el año 2013. Consideramos que la participación del sector privado en los proyectos de inversión pública de competencia regional y local es crucial para el desarrollo del país. En este sentido, se ha aprobado un nuevo reglamento de la Ley de Obras por Impuestos que permitirá que el sector privado pueda proponer y financiar proyectos de alto impacto social. Durante los últimos meses se otorgó viabilidad a proyectos de irrigación importantes que ya empezaron su ejecución como Olmos, con una inversión de 600 millones de nuevos soles. Chinecas, con una inversión de 1.430 millones de nuevos soles. Chavimochic, segunda etapa, con una inversión de 2.510 millones de nuevos soles. Asimismo, próximamente se le otorgará la viabilidad al proyecto Pasto Grande, segunda etapa, con una inversión de 660 millones de nuevos soles. Concretar el inicio de estos ansiados proyectos ha tomado, en algunos casos, más de 20 años, y permitirá la incorporación de más de 100.000 nuevas hectáreas de alta productividad. También está próximo a iniciarse el proyecto Majes-Sihuas II, el cual se efectuará bajo la modalidad de birregional. Estamos trabajando también
en 12 importantes obras de transporte terrestre para construir más de 500 kilómetros de carreteras que beneficiarán a más de 6 millones de peruanos en distintas regiones del país. Además, se han instalado diferentes tipos de servicios de telecomunicaciones en 3.661 localidades rurales. La inversión en infraestructura vial y comunicaciones durante nuestro primer año de gestión ha sido de más de 6.600 millones de nuevos soles y han generado más de 55.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Durante los próximos años y hasta fines del 2016, las principales obras en este sector incluirán la línea 2 del Metro de Lima, el pavimentado del 100% de la carretera longitudinal de la Sierra, la construcción e instalación de 1.000 puentes en la red vial nacional y la interconexión de las 195 capitales de provincia del país con la fibra óptica de banda ancha, mejorando de manera sustancial la cantidad y calidad de las comunicaciones a nivel nacional. Estas inversiones se realizarán utilizando recursos públicos e incentivando a las asociaciones público-privadas. Otro proyecto de enorme impacto regional y nacional es el Aeropuerto Internacional del Cusco. Anuncio al país que estamos iniciando, ahora sí, de manera efectiva, el proceso de inversión para hacer realidad esta infraestructura aeroportuaria en el principal destino turístico del país. Para ello, presento al Congreso el proyecto de ley que faculta al Gobierno Regional del Cusco para la adquisición de los terrenos que requiera dicha obra. La seguridad y la diversificación de la matriz energética son fundamentales para mantener un crecimiento sostenible e inclusivo. Estos dos objetivos se lograrán mediante la extensión de la red del gasoducto hacia el sur para asegurar la provisión de energía barata para los hogares y la industria, así como el desarrollo del polo petroquímico. Este gran proyecto de infraestructura será financiado en una alianza público-privada donde participarán PetroPerú y ElectroPerú. En este sentido, anuncio la presentación al Congreso de la República de un proyecto de ley que habilita la convocatoria a licitación internacional y el financiamiento para la construcción del ducto de líquidos de etano, partiendo de Pisco, para empezar a materializar el polo petroquímico. Este proyecto permitirá además la construcción de un gasoducto que una Malvinas con Quillabamba para afianzar la seguridad energética de nuestro país. Este nuevo proyecto es complementario al gasoducto andino del sur. Todas estas iniciativas son posibles gracias a la recuperación del lote 88 para el mercado interno. Reivindicación nacional que se ha realizado respetando la seguridad jurídica y las inversiones a través del diálogo. Es importante enfatizar que impulsaremos el fortalecimiento de nuestras empresas públicas como PetroPerú, ENAPU, ElectroPerú, mediante un mejor gobierno corporativo.
mediante un mejor gobierno corporativo, mayor transparencia y rendición de cuentas, impulsando la participación complementaria del sector privado en las mismas para el desarrollo de proyectos de inversión. Iniciativa a resaltar es que Petroperú participará en la explotación de los lotes petroleros que se sacarán a licitación a través de Perú Petro, tanto en aquellos contratos que están venciendo como en los nuevos lotes por licitar. Asimismo, la modernización de la refinería de Talara será una realidad.